Exactamente, el día 13 viene el director de la CONAGUA de Monterrey, el director de Cuencas y Cuencas del Río Bravo. Viene porque estuvimos con él el lunes pasado, allá en Monterrey con él, poniéndole las diferentes problemáticas del agua en la región norte. Una era de los canales de riego, otra era la presa del Centenario que ya se dio, y unos problemas que tenemos con unos ejidatarios colindantes con la presa San Miguel. Entonces se le pidió a él de que por favor nos visitara, ya que los segundos martes de cada mes Fomento Agropecuario se reúne con todos los comisariados y ejidatarios. Entonces la intención es de que ellos estén a un lado de los ejidatarios comisariados, escuchando de los diferentes temas que tengan sobre el agua, sobre todo. Estamos invitando al delegado de la Procuraduría Agraria, el ingeniero Carlos Osuna, nuevo director del registro agrario, y estamos invitando a Sedato, y la CONAGUA ya confirmó, la CONAGUA, el director de CONAGUA, que iba a estar con la jurídica, iba a estar con el de infraestructura, van a estar los tres. Exactamente, esa es la intención, que se resuelvan todos estos tipos de problemas que se están suscitando, y aparte estamos viendo la problemática de la sequía que hay ahorita con el clima. Entonces estamos viendo en qué forma la CONAGUA puede echarle la mano a los ejidatarios para el agua para el ganado y todo eso, a ver si tienen algún tipo de proyectos, programas que puedan bajarse para la región norte.